Metric. Buen día a todos, a todas y a todes. Muy buen día. Ayer, en un momento, mientras tomaba un mate, miré la tele, vi que el valor del dólar blue era 553. Empecé a recopilar información, vi que hay vencimientos, que no hay pacto, que se están acordando cosas fuleras. Y salí a la puerta de mi casa en el tambo y le digo a Luisito, mi hijo, dale, vamos a grabar algo. Y desde lo más profundo de mi ser le dije, mañana es el último día. Puede ser que me equivoque, puede ser que... Pero olfateo lo que millones están olfateando en este país. Que no ese es el camino. Creo que hoy es el último día de el ministro candidato Massa. Yo nunca vi una cosa igual. Que en un momento tan complejo, contradictorio, desgarrador de la política argentina, en particular de su política económica, el ministro de Economía sea candidato, y no porque sea una lumbrera. Pocas veces en mi vida he visto hacer una pelotudez tan grande a manos de los que conducen. Y lo digo mirándolo a los ojos. A Cristina, Máximo, ¿qué hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Hay vencimientos, no hay con qué pagar, reservas en cero, y todo lo quieren resolver, todos, todos, unos y otros, por la vía devaluatoria, para que pague el trabajador, el jubilado, la clase media, el pobre, que pague el pueblo. Pareciera que la discusión con el Fondo Monetario Internacional no tiene que rozar lo político. Cuando el fondo, a la hora de endeudarnos, tuvo razones estrictamente políticas. Argentina, en la relación PBI-deuda, antes de Macri, prácticamente esa relación con el fondo era mínima. Nos dieron así 140 mil millones de dólares a pagar en 3 años. Claro, el resultado es este. En el medio, todos los demás. Ahora, la salida para este quilombo que tenemos es peronismo, es doctrina peronista. La salida no es las versiones neoliberales conservadores, venenos que tomamos muchas veces y nos hicieron mucho mal. ¿O querés que te cuente? En 40 años de militancia algo tuve que ver en esa pelea, algo tuve que ver. No el único, pero hay un montón de gente que ha estado en la trinchera 40 años. Creo que es el final de Sergio Massa y el final de una etapa de la política argentina. Hay que barajar y dar de nuevo. Y decir con toda claridad que a la alternativa que proponen Larreta, Bullrich, Milei y Massa, a esa alternativa neoliberal conservadora escrita por Melconian, que es clarita, es sencilla, buscan liquidar el Estado, liquidar los derechos laborales, liquidar los planes sociales, liquidar las jubilaciones en términos de enfriamiento, y si te portás mal te vamos a recagar a palos, te lo dicen en la cara. Primero te hacen enojar y después te dicen esto, para que votes eso. No te dejes engrupir. Necesitamos gente que sepa de economía,
que tenga formación académica y formación empírica. Necesitamos eso. Moreno es un gran teórico de la economía, pero después es ferretero, ¿eh? Sabe lo que vale un clavo, lo que vale el cemento, sabe, tipo, sabe mucho. Y los 8 años que estuvo, tuvo un dígito de inflación interanual, ¿eh? ¿Por qué? Porque había un Estado presente a la hora de controlar, a la hora de no permitir los abusos. Entonces había un secretario de Comercio Interior y un presidente como Néstor Kirchner que hacían lo que había que hacer. Le pido a Cristina, responsable de todo este quilombo, sacalo de una buena vez. Sacalo a este pibe. Un pibe que tardó 22 años en recibirse de abogado. Sacalo, por favor. Correlo. Correlo de ministro, correlo de candidato, qué sé yo. Lo pusiste vos, ¿no? Por eso te pido a vos. Es momento de hacer las cosas con seriedad. De barajar y dar de nuevo. Hay que sentar a la sociedad argentina a ver si podemos vencer la grieta y construir un proyecto común. Lo dice el Papa Francisco todos los días. Mirá quién te habla de vencer la grieta, ¿eh? Mirá quién te habla. Hay que hacer un país para todos. Miren, el martes voy a hacer un anuncio que se van a caer de culo, pero de culo cuando lo haga. Ojalá que me dejen hacerlo, porque miren, esta noche tenía que ir a C5N. Pero claro, como dije lo que dije, y hoy es trending topic, y somos tendencia uno en la Argentina, y hasta nos tradujo la Deutsche Welle, me veía yo traducido al alemán. Necesitamos un país más democrático, que discuta, que abra la cabeza, que podamos escuchar a los otros y que los otros nos escuchen, y ver si podemos construir un país mejor. Un país con una burguesía, miren los alemanes, tienen una burguesía que se hace cargo del progreso alemán. El rico alemán no mira al país de afuera, ¿eh? Lo mira de adentro y es motor del desarrollo, del progreso. Qué lindo sería que eso pasara acá, ¿no? Hablando de lo que hablábamos hace un ratito, de morales autónomas, heterónomas, ¿eh? ¿Se acuerdan de eso? Por eso creo que tiene que ganar el diálogo y tiene que ganar conceptos más sólidos que la subestimación a la gente. Le digo a todos, los del uno y del otro lado, el pueblo no es boludo, barra A, barra E, no es boludo. El pueblo entiende, tenemos 40 años de democracia el 10 de diciembre. Por favor, basta. Hoy probablemente tengamos el dólar a 600 mangos. No quiero tener razón. No quiero que me den la razón. Para nada. ¿Pero sabe lo que significa 600 mangos la devaluación? En un país que desde noviembre, Massa, vos dejaste de hacer políticas compensatorias. No hay más paritaria, no hay más IFE, no hay más bono, no hay más un carajo. Varios ministerios en rojo. Digamos la verdad. Digamos la verdad, por favor. Seamos serios. Vos no podés ser candidato a nada, Massa. Hasta mirá, tenés que hacerle trampa a Julio Zamora en Tigre porque no podés ganar ni Tigre. Basta. Basta, ¿sabes? Yo no tengo nada, ¿qué soy? Un negro de la matanza. Y le pido un favor a los muchachos, ¿no? Mañana van a hacer una caravana triunfal. Se va a armar quilombo. Se va a armar quilombo. Mucha gente no se va a bancar eso. No hagan esa caravana. No la hagan, por favor. Para que la matanza viva en paz. Que tengan buen día y que sean muy felices.